Hoy vamos a jugar a la rayuela. Los jugadores lanzarán el tejo por turnos. Gana el jugador que consigue los 12 puntos. Cada punto de un jugador se anota en una pizarra con una raya, de ahí el nombre rayuela. En cada vuelta, cada jugador intentará llegar con el tejo sobre la alianza o lo más cerca de ella. En cada ronda de lanzamientos, el tejo que queda tocando la alianza, eso se llama quemada y vale 2 puntos o 2 rayas. Si en una ronda ningún tejo cae sobre la alianza, el ganador será el tejo que está más cerca de la alianza. En este caso, con un solo punto o una sola raya. Si en la misma vuelta hay un empate en el primer lugar, se anulan entre ellos. Por ejemplo, si en una ronda 2 tejos quedan a 5 centímetros, se anulan entre sí. Y el ganador será el siguiente que haya quedado más cerca de la alianza. Lo mismo ocurre si es que 2 lanzamientos hacen una quemada. Thank you.